Esta mañana, en Rayón, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las noticias sensacionalistas en torno a la variante de SARS-CoV-2, conocida como Omicron, provocaron nerviosismo en los mercados financieros. Durante una conferencia, aseguró que la depreciación de varias monedas fue efecto del manejo inadecuado de la información que ha surgido en torno a Omicron. También, se afectó la economía, se afectaron las monedas, hubo depreciación de monedas, nerviosismo en el mercado financiero, hubo un efecto así en el mundo. Hasta ahora no hay pruebas de que sea peligrosa la nueva variante. No han habido hasta ahora informes de más fallecidos, que es lo que preocupa y ocupa, afortunadamente. Entonces, decirle a la población que estamos pendientes, que estamos atentos y que hasta ahora no hemos tenido un repunte en la pandemia.